Saludos amigos, quiero mandarles un saludo desde las montañas. Ahorita estamos terminando la sesión de entrenamiento. La vida para mí como atleta nacional e internacional sigue igual. Seguimos entrenando normal, nada más que no hay competencias. Hacemos gimnasia, hacemos lo que es montaña, carretera, de todo. Gracias a Dios, estoy planificando para el próximo año. He cancelado tres eventos importantes a nivel centroamericano. Ahorita lo que se requiere es de seguir en condición física. Yo creo que lo que hay que hacer es tener precaución en muchas cosas y seguir entrenando lo más posible que se pueda, pero sí, Jonathan Varela es uno de los atletas que sufre por la pandemia del COVID-19. Pensaba participar en la media maratón 503 en El Salvador y viajar a Santiago de Chile este año, competencias que ya no se realizarán. dale un agradecimiento a Dios, a la gente que está a la par de uno, que lo apoya, que lo motiva. Yo creo que eso es importante. Y le quiero mandar un saludo a toda la gente de mi pueblo, de Pérez de León. Estos momentos estoy terminando lo que es la montaña, entonces ya si Dios quiere ahorita a comer, a descansar y seguir la rutina normal de todos los días. Yo creo que esto es más la cuestión de cuidarse mucho y también la forma de uno planificar las cosas. Yo creo que esto como lo que está pasando, esto me ayuda también a mí a tener un poquito de descanso en lo que es el deporte y también en las cargas de entrenamiento, pero sí estamos entrenando muy bien y todo sigue normal, nada más que hay que tener mucho cuidado en lo que es cuidarse mucho y seguir para adelante. Este guinaleño ahora vive muy cerca del volcán Poás, pero no se olvida de sus raíces, de su tierra, donde constantemente se hace presente.